Wow, mírala, cogiendo agua del drenaje para vender los jugos. ¿Quién diría? Mira, regó se enfermar el barrio con su jugo a 10 pesos. Increíble. Esa muchacha es increíble, todo lo que le lleva a ella, solo por hacerme la competencia, según ella. Pero lo mío son de higiene y calidad. ¡Sa! Cree ella que va a vender más jugo que yo. La gente no va a saber lo que yo estoy haciendo. ¡Jugo de naranja, 10! ¡A 10, jugo de naranja! ¡Vengan por su jugo! Hola, Ámbar. Hola, Lecito. ¿Y tú? Bien. Gracias a Dios, mi hijo. Bebeme de esos juguitos buenos que tú tienes. Claro, los mejores del barrio. Tú sabes. Toma ahí, frito, hecho de ahora mismo. Hola. Pero hola. Yo tengo jugo allí de naranja a 10 pesos. Más económico que aquí. Más económico. Claro, y está frito de naranja, refrescante. Wow. Amba, excúsame, yo. No, está bien, está bien, está bien. No importa, vete a comprar donde ella. No tengo para comprarte el tuyo, tú sabes. Tú estás buscando la economía, pero yo brindo calidad, yo sé lo que vendo. ¿Ves? Es que, oye, ese jugo está muy caro. Di que 20 pesos. Con lo que él compra un jugo aquí, conmigo compra dos. Ven. Yo sé por qué lo vendo a 20 pesos. Cómprame dos jugos a mí, ven. No, yo me tengo 10 para comprar este jugo. Que me compre dos, te lo voy a fiar el otro entonces. Fíjamelo, está bien. Claro, mejor cómpramelo a mí porque, oye, di que 20 pesos un jugo. Y sabrá Dios con qué agua lo hace ella. Súper bueno, ¿verdad? Tú ves, muy refrescante, muy diferente al jugo de ella. Claro, pues está bien. Yo gracias. Te voy a fiar el otro jugo para que te lo lleve para tu trabajo. Pues bébete ese. Tú ves que está muy bueno. Es refrescante. Claro. Y aquí tú compras dos jugos y mira, hasta te fié. Ah, pues está bien, gracias. Que Dios me la bendiga con su negocio. Ah, pues mañana yo te espero entonces. Para que tú vengas a beberte tu juguito refrescante y me traes mis 10 pesos. Está bien. Echa ahí, porque eso no es nada. Además, este vaso se puede reusar. Porque ella no va a vender nada, va a vender aquella. Nada. Jugo de fresa. Buenas tardes, Ámbar, ¿cómo estás? ¡Jugo de naranja! Porque viene a buscar los jugos tuyos. Ah, ¡jugo sí, de naranja uno. A 10 pesos! Te lo voy a dar. Tú sabes que yo hago el jugo con agua purificada. Claro, ¿verdad? Claro. Y tú siempre vienes a comprarme aquí. Todos los días. Hola. Hola. Oye, yo estoy vendiendo jugo de naranja a 10 pesos. Ahí, bien frío que están. Ay, Ámbar. ¿Y tú te vas a ir para dónde ella? Ella lo tiene más barato, Ámbar. Ah, tú estás buscando la economía y no la calidad. Pero ella dice que lo hace con agua purificada. Calidad. Eso no se hace. Eso no se hace lo que tú estás haciendo, viniendo a mi negocio, llevarlo a mis clientes. Pero si te gusta irte con ella, que te guste, porque total, si tú quieres comprarle a ella, yo sé lo que brindo, calita. Linda, deja tu can. Tú lo que me tienes envidia porque yo vendo más que tú. ¿Envidia? Yo pensé primero que tú, mi amor. Ámbar, yo vengo después. Está bien, Ashley, no hay problema. Mira, está frito. ¿Y a 10 pesos? Cierto, está frito. Pero sabe como muy bueno. Claro. ¿Y tú lo haces con agua purificada? Claro, porque hay que cuidar a los clientes. No se le puede dar... ¿Cómo yo voy a dar cualquier agua? Pero está muy bueno para hacer a 10 pesos. Pues ya yo sé para venir todos los días a comprarte. Mi papá tiene una finca y me trae la naranja. Por eso que yo lo vendo a 10 pesos. Porque a mí no me gusta usar de los clientes tampoco. Ay, sí, porque hay personas que sufren del estómago como yo. Y si lo hacen con una agua que no sea de calidad, me puede caer mal. Ah, pues ya tú sabes, yo voy a estar aquí todas las tardes vendiendo mi juguito. Como mi papá tiene esa finca, y él me dijo que me va a traer chinola, tamarindo y limones para que yo voy a tener una variedad fuerte. Bueno, pues, ¿cuánto es? Yo quiero otro. Son a 10, entonces, vamos a echarle un poquito más a este. Serían 20 pesos. Tenga, devuélvame.
Claro, pues yo no lo cojo lo ajeno a la gente. Gracias. Pues nada, que tenga buena venta. Bye. Bye. Adiós, Ámbar. Fernanda, ¿tú crees que está bien lo que tú estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué me está quitando mi clientela? Ay, gran clientela, porque si fueron tus clientes fieles de verdad y que les gustara tanto tu jugo, no se fueran conmigo. Ay, mija, busca un mapa para que te ubique. Ay, sí, Fernanda, ¿cómo no van a venir contigo? Porque tú le ofreces jugo de agua del drenaje, lo que ellos no saben. Tú se lo das a 10 y yo a 20, pero yo ofrezco calidad. Tú no. Me estás quitando toda mi clientela, pero ellos no saben eso, pero algún día lo sabrán. Oye, tú lo que tienes que hacer, vete para tu chinchorro, atiende tu chinchorro y encárgate tú de tus clientes. Yo no tengo que ver con eso. Si ellos prefieren comprármelo a mí, es porque tú no eres tanta calidad, mi amor. Yo soy calidad porque yo hago mis jugos con agua purificada de verdad. Y por eso que cuando yo saco la cuenta, no me da para venderlo a 10 como tú. Que lo vende a 10 porque es de agua del drenaje. Tú no tienes que ver con lo mío, encárgate de tu chinchorro. Yo me encargo de mi venta. Ay, porque sí, pareciera como que tú me tienes envidia. Tu venta, que tanto pasé mi competencia, agarrarte una mesa de domino para poder vender. Está bien, hay más días que longaniza, mija. Mira, mira cómo se ve la cartera mía. ¿Y la tuya? Vacía. Está bien. Ubícate, muchacha. No, pero es verdad que uno tiene que tener paciencia. Todo. Oye lo que salta ella, pero es verdad. Está bien, Fernanda, buena venta. Que Dios se apiade de ti, mi niña. ¿Y dónde estarán Ari y Greña, que no han venido? Esos sí son fieles, eso no me cambian a mí por Fernanda con su agua de drenaje. Hola, Ámbar. Ay, a usted lo estaba esperando, hasta el semblante me cambió. Y ay, dígame. Dios mío, llegamos tarde, casi se acaba el jugo. No, aquí están los de ustedes, usted sabe que ustedes son fieles, a los fieles yo les guardo. Ay, Dios. Su calidad. Hola, yo estoy vendiendo jugo de naranja ahí, a 10 pesos. Nosotros estamos acostumbrados a comprarle a Ámbar. Sí, pero ella lo vende muy caro, a 20 pesos. Es que nosotros no buscamos precio, nosotros buscamos calidad. Y nosotros sabemos cómo Ámbar hace esos jugos buenísimos. ¿Así es que? ¿Y qué ustedes quieren decir con eso? Porque mis jugos son como purificadas también. Uh-huh. Pero nosotros estamos acostumbrados a comprarle a Ámbar. Ellos saben lo que yo ofrezco a mi público. Lo de Ámbar son como más buenos, me gusta más. Tú no has probado los míos. Ni me da deseo de probarlo tampoco. A ellos les gustan los de fresa, no los de naranja. ¿Verdad? Sí. Yo voy a hacer mañana de chinola, de limón, de tamarindo. No, pero si tú quieres. Es que el de Ámbar está más bueno porque estamos acostumbrados a comprarle a ella. Nosotros sabemos con qué buena mano ella lo hace. Fernanda, ¿te piensas eso también? Pasa. Ya que no pudiste llevarte los clientes, te quiere llevar el vaso. Esa muchacha que quiere me ha llevado casi todos los clientes, pero ustedes son fieles y ustedes saben que yo ofrezco calidad. Que yo me sacrifico para comprar mis cosas, para ofrecerle una calidad, purificar su agua y todo. Ella no. ¿Ustedes saben con qué ella hace el agua? Los jugos, ¿con qué agua? ¿Con qué? Con el agua del drenaje. ¿Qué? Ay, sí. Dios mío. Visto con estos ojos y le dije, y ella dijo que así le sale más barato. Y a los clientes míos le dijo ella que su papá tiene una finca, que su papá le trae la naranja, que su papá esto, que su papá lo otro. Solo para llevarse a los clientes. Pero ustedes saben lo que yo ofrezco y desde hace mucho tengo vendiéndole su jugo y ustedes son fieles aquí. Lo mejor es que nosotros sabemos quién tú eres y te compramos a ti. Ya tú sabes. Yo estoy loca que salga uno malo en el barrio. No de que por nada, pero para que se descubra de eso, que lo han comprado jugo a ella. Que esos jugos de ella son de agua del drenaje. Ay, Dios mío, la gente sí no sabe lo que se está bebiendo. No, pero ahorita va a caer uno malo, tú verás. Yo no, lo que yo voy a hacer es que yo voy a llamar a Sanidad para que se la lleve, porque es que estaría bueno, sí, o llamar a alguien de salud pública. Sí, porque eso no está bien, ¿no? Ya ustedes saben. Bueno. Si ustedes quieren ver cómo ella coge el agua de drenaje, casi se le está acabando el jugo. Ella agarra y se pone allí en aquella zanja. Y ustedes ahí van a ver cómo ella coge el jugo y cómo ella lo hace. Para que ustedes vean que no es mentira que yo le estoy hablando. Porque como yo lo vi con estos ojos, yo quiero que más gente lo vea para desmascararla a ella. Pues tú lo que tienes que hacer, graba eso. Yo sé lo que voy a hacer. Pues váyanse por allí, pónganse allí, que ella se pone allí casi ahora. Ya se le está acabando el jugo. Y gracias, vamos, muchachones. Ustedes saben, aquí su jugo fieles. Muchas gracias. Está bien.
Ya el jugo se me estaba acabando, yo tenía que llenar este pote porque nadie se da cuenta. Todo el mundo dice que el jugo está bueno. Yo no sé qué es lo que aquella dice. Envidia que me tiene porque yo vendo más que ella. Eso es envidia que ella me tiene. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Oye, como tú trabajas en salud pública, yo tengo un caso para denunciarte. Porque es que por aquí hay una muchacha que está vendiendo jugo de agua del pozo. Sí, yo te voy a mandar el video y te voy a mandar la dirección para que denuncies ese caso. Está bien. Bye. Esa se jodió. Totalmente. Vámonos de aquí. Calladito, que ni nos vea. Yo lo voy a rendir. Saludos, señorita. Saludos. ¿Cómo está usted? Bien, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quiere un juguito? No. Tenga, gratis por el día de hoy. ¿Qué tiempo tiene usted vendiendo jugo, señorita? 3 días. Bébase lo que está bueno. 3 días. Sí. Usted no está apta para vender jugo. ¿Cómo que no? ¿Y por qué usted me lo bota? Señorita, vea. Ese jugo. Mire, creo que ese jugo tiene. ¿Verdad? Eso es la semilla de la chinola. ¿La semilla de la chinola? La pulpa de la chinola. Hay un video ahí rodando donde se ve claramente que usted está utilizando agua de un drenaje para hacer ese jugo. ¿Qué agua? Usted está equivocado porque yo uso agua de botellón, agua purificada. Vea lo que yo hago con su jugo, vea. Usted, por falta de higiene y por faltarle respeto a la comunidad, su negocio será clausurado. ¡Guau! Wow. Usted tiene una multa. Yo creo que usted está equivocado de persona. Yo estoy equivocado de persona. Usted tiene una multa de 100 mil pesos. 100 mil pesos, pero yo no he vendido ni 3 mil pesos porque son a 10 pesos los jugos que yo vendo. Usted está equivocado de persona. ¿Cómo yo me voy a prestar para coger agua de... de la cantarilla, de que para hacer jugo? Señorita, oiga lo que le voy a decir. Vaya y paga esa multa antes de que sea demasiado tarde, o si no van a venir por usted. Se la van a apresar. Eso es por faltarle respeto a la comunidad. Usted está equivocado. Usted sabe que lo estoy diciendo es cierto. Mira cómo está esa jarra, vea. De la pulpa de la chinola. Pulpa de la chinola. Usted está viendo que eso es sucio. Vea. Vea qué olor tiene esa agua. Agua podrida. Así es que ya usted sabe, vaya a pagar su multa y ese negocio está cerrado. Su negocio a partir de ahora está cerrado. Guau, pero es en serio lo de usted. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo estoy relajando? Yo le estoy hablando la realidad, vea. Oh, por fin se hizo justicia. Qué bueno. Por eso es que la mala fe nunca reina, ni la envidia tampoco. Ella pensaba que iba a ser competencia para mí, pero Dios no se queda con lo de nadie. Así es que despeje el área y coja por ahí. Oye. Yo no puedo creer esto que me está pasando a mí. Ya usted sabe. No puedo. Eso tuvo que ser la mala fe de ambas que me hizo esto.